Estos personajes, y en esta mañana tenemos la presencia de Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana a nivel nacional. Bienvenida a Machala, nuestro salitre, esta radio salitrosa 100%, mi querida Luisa. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por este espacio. Un gusto para mí estar en El Oro. Estaré recorriendo varios cantones, cumpliendo actividades militantes con nuestra gente, con los gremios, y también dar a conocer un poco las posturas y los análisis de coyuntura del país a todos los ciudadanos. 7:53 de la mañana. Hay muchos temas importantes que hablar. La Revolución Ciudadana se siente ganadora, lo declara como triunfo a las dos preguntas que no ganaron. Las dos preguntas que ganó el pueblo ecuatoriano. Aquí voy a irme hacia el día en que fueron las elecciones, el domingo, ¿no? Uh-huh. Nosotros salimos en una rueda de prensa a decir, ganó el pueblo ecuatoriano. ¿Pero por qué? Primero, la Revolución Ciudadana siempre dijo que la consulta era innecesaria y un desperdicio de recursos. ¿Por qué innecesaria? Porque los temas de la consulta en materia de seguridad ya se estaban tratando en la Asamblea Nacional y se podían tratar así. Y no hacía falta perder 62 millones de dólares de los ecuatorianos. Ahora, de las 11 preguntas, esas 9 preguntas en materia de seguridad eran las preguntas gancho, las preguntas que puso ahí el presidente para que la gente se enganche y diga sí, 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 sí. Pero la gente dijo un momentito, y aquí viene lo importante, la pregunta D y la pregunta E. Esas preguntas a las que la Revolución Ciudadana le dijo, señores, voten como ustedes quieran, pero en la D y en la E voten no. ¿Por qué? Porque la D era regresión de derechos, dicho por el mismo presidente Noboa, que en campaña dijo, no va a haber trabajo por horas porque es regresión de derechos. Y luego, siendo presidente, dijo, sí va el contrato por horas porque eso es bueno para los trabajadores. ¿A qué Daniel Noboa le creemos? Y luego el arbitraje internacional. Arbitraje internacional del que los países desarrollados están saliendo, lo están repudiando. Y resulta que el Ecuador quiere volver. Y yo resalto aquí algo muy importante. Aquí marcamos un antes y un después del Ecuador de los últimos años, porque se rompe esa polarización, correísmo-anticorreísmo. Normalmente, si el correísmo dice sí, el anticorreísmo dice no. Si el correísmo dice no, el anticorreísmo dice sí. Pero en esta ocasión fue diferente. En esta ocasión la gente reflexionó en la pregunta D y en la E, y correístas, anticorreístas, apolíticos, sociedad civil, profesionales del derecho, ambientalistas, jóvenes, se activaron a hacer el llamado a la conciencia y a la reflexión de los ecuatorianos y a votar no en la pregunta D, en la pregunta E, y por eso gana el pueblo ecuatoriano. Entre ellos Pachacuti, que dicen que son de izquierda y ellos fomentaron y también son parte del triunfo, dice Pachacuti. Bueno, mire, hubo varias organizaciones políticas que hicieron campaña. Estuvo la UNE, estuvo Pachacuti, estuvimos Revolución Ciudadana, pero también hay gente contraria a nuestras posturas, incluso gente de derecha, que no pertenece a ninguna de estas organizaciones sociales, pero que dijo, analicemos, como persona, el trabajo por horas no me conviene, porque me van a quitar mis derechos. Lo que dijo Noboa en campaña, el Noboa de campaña, ¿sí? El que mintió ofreciendo cosas, dijo, es regresión de derechos. Pero aquí se sumó el pueblo ecuatoriano y dijo, a mí no me conviene, esto no es bueno para mí, voto no en el contrato por horas. ¿Considera tal vez que se quiso tal vez nuevamente inclinarse hacia los jóvenes para tratar de ganar en esta pregunta del trabajo por horas? Porque mucho se decía que iba a beneficiar a los jóvenes, que le iba a dar nuevas oportunidades de trabajo, oportunidades en estudio y trabajo. Yo creo que el daño fue, primero ponen un valor, luego ponen otro uh-huh. valor, $3 la hora, 5, 7, 8, no sabían cualquier mismo, y todo eso mareó a la situación. No mareó nada. Eso dejó ver la realidad.
una ministra de Trabajo, vergonzosamente es de mi provincia y de mi cantón, una ministra de Trabajo que miente, al igual que el presidente de la República. Mintió diciendo no al trabajo por horas porque es regresión de derechos en campaña, y lo pone ahora, y la ministra dice vamos a pagar $3 la hora. Cuando ve que en las encuestas empieza a subir y a ganar el no, dice, vamos a pagar 6, vamos a pagar 7, vamos a pagar 13, 13.99, 13, casi 14 ya. ¿Y esto qué es? Bajaban y subían. Esto es una subasta que tú miras si vas ganando o perdiendo y dices, ¿cómo los engaño más? No puede ser manejado así el Estado. Y la población se dio cuenta que tiene un gobierno que le estaba mintiendo y por eso le dice, no señor, aquí no. En vez de proponer por horas, ¿qué se hubiese propuesto? En vez de proponer el trabajo por horas, ¿no? ¿Eliminarlo eso para nada? Bueno, necesitamos... ¿Cómo estamos? Necesitamos un presidente que empiece a tomar decisiones acertadas, asertivas y pensando en los ecuatorianos. Son 1,000 empleos que se perdieron por el conflicto que de gratis lo crea Daniel Noboa con Rusia. 1,000 empleos perdidos en la zona centro que no se recuperan. Son 1,000 familias afectadas. Allí, por lo menos, son 5,000 personas afectadas. Vamos a ver. 3 conflictos internacionales en menos de 5 meses. 4 meses y medio, 3 conflictos internacionales. Rusia. Inobserva el contrato con Rusia y pretende entregar el armamento que Rusia nos vendió a los ecuatorianos a Estados Unidos para que sea utilizado en contra de Rusia en la guerra con Ucrania. Y Rusia le dice, ¿qué pasa? Y le pone un freno. Ajá. Y le dice, un momentito, ¿así me vas a atacar tú, Ecuador? Chao, la importación de claveles. Y luego el presidente Noboa se dio cuenta de que hizo una barbaridad, de que fue un gravísimo error, y él dice, ah, ya no entrego el armamento, y recula, y da un paso atrás. Pero queridos ecuatorianos, queridos machaleños, queridos orenses, ¿sabe lo que pasó con eso? Que él dio un paso atrás, y para él no cambia la vida, para su familia no cambia la vida, pero para los 1,000 ecuatorianos que perdieron el empleo por esa pésima decisión, sí le cambió la vida porque no tienen hasta hoy para comer. Entonces, queremos generar empleo. Deje de hacer tonterías. El manejo diplomático y el manejo a nivel internacional no es un juego. ¿Y el impacto quién lo paga? Los ecuatorianos. ¿Quiere generar empleo? Evitemos estas decisiones. La segunda vergüenza internacional. Llévenme de farra en el auto del rey, un escándalo público en España. Se está investigando eso en el Congreso español. Así es como nos hacen pasar vergüenza. Y lo tercero, el conflicto con México. El comercio con México está en torno a 1,000 millones de dólares anuales. Es uno de los principales destinos a los que nosotros enviamos el cacao. Es uno de los principales destinos a los que exportamos cacao. Y entrar en un conflicto con México, con una de las economías más grandes de Latinoamérica, causa desempleo. Entonces, queremos generar empleo. Démosle estabilidad al país. La energía eléctrica. En la campaña electoral, en el debate de la segunda vuelta, yo le pregunté al presidente Noboa, ¿qué va a hacer con las hidroeléctricas que están funcionando al 50%, que hay que generar energía eléctrica? Y él dijo, ustedes lo pueden ver, queridos ecuatorianos, y reflexionemos, por favor. No nos podemos dejar engañar así. Él dijo, el problema no es la generación, el problema es la transmisión, que ya tenía acercamientos con el gobierno de Israel, etcétera. No hay ningún acercamiento, el problema sí era la generación, no la transmisión, y hoy tenemos pérdidas diarias, ajá, de 72 millones de dólares. Hasta el momento hemos perdido más de 570 millones de dólares por los cortes de energía. Ya, ¿hay solución para esto de inmediato? Mire,
Yo quiero que la gente se quede con esto que voy a decir. La derecha, cuando gobierna, nos crea un problema para vendernos la solución. ¿Cuál es la solución que nos venden? Sus negocios particulares. ¿Cómo era Ecuador antes de la Revolución Ciudadana, cuando no habían hidroeléctricas? Las barcazas. ¿Qué eran las barcazas? Unas barcacitas allí que generaban energía, pero que generen o no generen energía, nosotros, usted y yo, le teníamos que pagar $600,000 mensuales. Entreguen o no entreguen energía, por estar aparcadas ahí, eso pagaba el pueblo ecuatoriano. Hicimos las hidroeléctricas, ¿verdad? Uh-huh. Pero llega otro gobierno mentiroso, como el de Guillermo Lasso, y el ministro Santos Alvite, ministro de Energía, lo dice con total soltura de huesos: yo no creo en el sector público. Y como no cree en el sector público y solo en el privado, es decir, en sus negocios, no cree en nosotros, en el pueblo ecuatoriano, en la soberanía, en nuestros derechos, no dio mantenimiento a las hidroeléctricas, no continuó con el plan maestro de electricidad que estaba planificado hasta el 2030 y deja destrozar nuestro sistema energético con energía limpia, no contaminante, cuidando el medio ambiente. Y hoy tenemos el problema. Y ya salieron a vendernos la solución. Nos crearon el problema para vendernos la solución. Las barcazas, dice. Tenemos que volver a comprar energía a las barcazas. Y por supuesto, pues, en este momento vamos a tener que hacer lo que haya que hacer para poder dar solución a 9 horas, 24 horas, 48 horas de apagones. Pero que quede claro ante el pueblo ecuatoriano que nos crearon el problema para vendernos la solución, que es enriquecerse ellos. ¿A costa de quién? De nosotros. Ese dinero extra que vamos a pagar es el dinero que no va a tener usted para medicinas, para médicos, para hospitales, para arreglo de aulas de clases, para presupuesto de educación superior, para generación de empleo. 8:04 a.m. y, estimada Luisa, ¿y cómo toman desde el movimiento de la Revolución Ciudadana este sabotaje anunciado desde el gobierno, tal vez por su ministra de Energía, con ese problema de la electricidad? Bueno, a ver, el primer sabotaje es tener un presidente que no sabe tomar decisiones y desconoce del sector. Dijo que el problema, él mismo dijo, el problema no es generación, el problema es transmisión, el problema sí es generación. Segundo, él dijo, todo lo que ocurra aquí va a ser mi responsabilidad, yo asumiré las responsabilidades porque yo soy el presidente. ¿Qué dice sabotaje? Bueno, y allá habían unos memes de Correa sacando en baldecitos el agua de las represas, ¿no? Sabotaje. ¿Quién le saboteó? Él estuvo siempre en contacto con la ministra. Y fíjese qué raro, ¿no? Yo creo que tiene ahí hay algo que analizar. Se fue un montón de juicios en contra de su exesposa. Su vicepresidenta, puesta, es la segunda autoridad del Estado, elegida por los ecuatorianos, puesta a órdenes de una canciller en un país en guerra. Y su ministra, también enjuiciada. Todas mujeres, ¿no? Ahí les dejo para la reflexión. Y esta señora es la que paga las consecuencias de la falta de una toma de decisiones oportunas del mismo presidente. ¿Dónde estaba el presidente? Van varias veces que se va de vacaciones. Cuando ganó, lo primero que hizo fue irse de vacaciones, cuando tenía que haber estado sentado trabajando. Constantemente de vacaciones. Uh-huh. Póngase a trabajar, investigue qué es lo que está pasando, entérese de qué pasa en su país, de cuáles son las necesidades del Ecuador. Y yo le recuerdo, aquí el presidente de la República es el primer servidor del pueblo y usted tiene que estar al servicio de la gente y no lo está. 8:06 a.m, la delincuencia no para. Asesinaron la semana pasada a 2 alcaldes acá de la provincia del Oro, triste. Pusieron como tapón, o que iban a hacer un tapón, o era algo como para poner como excusa a la consulta popular. O sea, que supuestamente era por la consulta popular que los mata. Me parece que no es así, que es un desacierto y que nos duele el alma, porque estos dos alcaldes, personas humildes, personas sencillas, personas que vienen gestionando, personas de pueblo, fueron asesinadas brutalmente. Es más, por dos venezolanos. Aquí la oportunidad que se encuentra usted para decirle
yo no tengo odio ni coraje a los venezolanos, porque hay venezolanos de bien, hay personas de bien, pero hay muchísimos. Yo le puedo decir que aquí en la provincia del Oro hay un 80% de venezolanos negativos. Es más, pasaban en las calles, en los semáforos limpiando y se aprovechaban para robar. Y una vez yo fui víctima de esa situación y por eso se lo digo. Pero no sé si se podrá tratar de buscarle la manera de que los venezolanos, de lo que los venezolanos prácticamente, los venezolanos no, ya no vengan al Ecuador, o un porcentaje de venezolanos. ¿Qué se podría hacer allí? Le pregunto ahora que usted se encuentra aquí. Bueno, yo me voy a remitir a los números, ¿no? La violencia y la delincuencia, en su mayoría, no se debe a si son venezolanos, a si son colombianos. En la población carcelaria tenemos más de 33.000 presos, presos, ¿no? Más de 33.000. ¿Usted sabe cuántos son extranjeros? 3.000. Los 30.000 son ecuatorianos, ¿ya? Una primera reflexión. Lo siguiente, hay que ir a las cabezas también, las mafias. ¿Dónde está la narcopolítica y los vínculos con las mafias? Las mafias, los de arriba, los que están controlando a los que están abajo haciendo lo que ellos ordenan. Y que además se moviliza como una industria en torno a dinero. ¿Dónde está la unidad de análisis financiero y lavado de activos? Aquí, el único caso comprobado en el Ecuador de narcopolítica es el caso del señor Guillermo Lasso, el vínculo con la mafia albanesa, porque hablemos también de los albaneses entonces, la mafia albanesa que tenía vínculos con el señor Guillermo Lasso, con su cuñado, ministros involucrados. Eso es lo que se debe investigar, porque son los que mueven los hilos de abajo, a la cabeza. Y el informe León de Troya, que revela los vínculos de la mafia albanesa con Guillermo Lasso, con su familia, su círculo cercano, su gabinete, no está siendo investigado. Ahí la fiscal no salió a dar ruedas de prensa. Y uno de los testigos claves, el señor Rubén Cherres, fue asesinado. Y el segundo testigo clave, Hernán Luque Lecaro, más de 2 meses en Argentina y no lo traen a Ecuador. No pasa absolutamente nada. A la esposa de Fito, si mal no estoy, la trajeron al día siguiente. ¿Y por qué a Hernán Luque Lecaro no lo traen? ¿Y por qué allí sí Daniel Noboa, así como invadió la embajada de México y nos creó un conflicto a nivel mundial, estando Ecuador sintiendo el rechazo de la comunidad internacional y que probablemente tengamos sanciones? ¿Por qué en el caso de Hernán Luque Lecaro, vinculado a las mafias y a la corrupción del país, Daniel Noboa calla, la señora fiscal calla? Eso hay que verlo. En cuanto a la delincuencia común, también hay que combatir las causas generadoras, el hambre, la primera violencia que reciben los ecuatorianos. Muchas veces viene del Estado, cuando no te genera las oportunidades de empleo, de salud, de educación. Y puede ser, sí, poner controles para que las personas que ingresan al país vuelvan a presentar sus antecedentes penales también. Se puede poner, y también poner a funcionar los convenios que tenemos para devolver reclusos, que ojo, esto no nació, ya existe la devolución, la extradición. Solo hace falta que tengan 2 países firmados el acuerdo. Lisa, para parar esta situación de la violencia, de la delincuencia, ¿usted cree que es necesario, pregunto, negociar con el narcotráfico, con la delincuencia? Pregunto yo. No, por supuesto que no. Tú no tienes por qué negociar con quien te está declarando la guerra al matarte a tu población, a gente inocente, a niños. Hay niños que han fallecido, niños de 3 años, bebés en los brazos de sus madres, en los momentos en que ha habido un cruce de balas. Eso no puede pasar y negociar no cabe. Cabe aquí, ¿sí? El control del país. ¿Por qué no militarizan los puertos? ¿Por qué no arreglan los escáneres? ¿Por qué no controlan las fronteras?
Basta con la decisión del presidente. Uh-huh. Todos sabemos que por el Putumayo ingresa la droga, que luego sale por el puerto de Guayaquil, que va hacia Europa. 60% de la droga que ingresa a la Unión Europea sale del puerto de Guayaquil. ¿Dónde están los controles? Pero no solamente allí, en alta mar, porque también en alta mar es donde están cargando en los contenedores. Y lo siguiente, la depuración de la fuerza pública. ¿Dónde está la depuración de la fuerza pública? También están contaminadas. Todo eso hay que hacerlo. Un supuesto plan Fénix, que hasta hoy no está. Dice la ministra, solo han muerto 99, dice. Ay, por favor, este mes solo murieron 99. ¿Qué son 99? Señora, debería darle vergüenza y haber renunciado al cargo. Eso debió haber hecho. Eso, uno, no es admisible. La tasa de muertes violentas que quedó al salir del gobierno Rafael Correa fue de 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. 5 por cada 100.000 habitantes. 5. Y eso ya nos preocupaba a nosotros. Dice, no, son 99, no pasa nada, dice. Dígaselo pues a la madre que perdió a su hijo. Dígaselo a una hermana. Dígaselo a una hija que perdió a sus padres, a un hijo que se queda en la orfandad y que no va a tener para comer. 8 de la mañana con 14 minutos. Relacionado también a este tema, dentro de la consulta popular, vimos las preguntas precisamente de la consulta popular que ya están siendo tramitadas en la Asamblea Nacional, tal vez innecesarias, como menciona mucha gente. ¿Qué otras preguntas, qué otras interrogantes se pudieron haber mencionado en una consulta popular para preguntarle al pueblo y fortalecer tal vez este plan Fénix que se anunció desde el gobierno de Noboa? Natasha, el Ecuador entero elige un presidente para que tome decisiones. Imagínense que aquí en la radio, el dueño de la radio contrata al técnico para que maneje los controles. ¿Subo el volumen o no subo el volumen? ¿Lo bajo o lo subo? ¿Pongo la cámara o no pongo la cámara? Usted debe saber hacer su trabajo, para eso lo contrato. Todo va a estar preguntando. Entonces salga y que venga alguien que sepa hacer su trabajo. Obviamente. ¿No? Entonces, no se puede vivir desperdiciando los recursos y perdiendo el tiempo en una consulta. Son meses que se pierden. Es trabajar ya. El plan Fénix, que no existe, bueno, también. Y un billete que no sirve para muchas cosas. Estoy pidiendo peras al olmo. Pero un plan de trabajo empieza por la decisión del presidente de la República, con el equipo de seguridad, con todo el gabinete, con los ministros de defensa, del interior, con la policía y las Fuerzas Armadas, EQ911, volver a rehabilitar las cámaras que ya no sirven del EQ911, equipar a la fuerza pública, poner los controles en los puertos, aeropuertos, que funcione la UAFE, reunirse con Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, porque a la vez que tú vas aplicando la fuerza, también tienes que ver que esas personas lleven su justo pago por el delito cometido, pero a la vez reunirse también con el sector de desarrollo social, generar empleo, devolver a los jóvenes y a los niños a las aulas de clase, las políticas sociales, volver a contratar a los médicos, a los maestros, medicina en los hospitales. Y va a ver cómo así empezamos a devolverle la paz al Ecuador. Mientras no haya justicia social, la violencia va a seguir creciendo. Otra pregunta importante. ¿Usted está de acuerdo de que las Fuerzas Armadas otra vez pues están al mando de las unidades educativas, que fueron fiscales en la época del expresidente Rafael Correa? Y ahora, pues, nuevamente, pues, ellos están al mando. Las Fuerzas Armadas tienen una razón de ser. ¿Es importante esto? Queremos a las Fuerzas Armadas dedicadas a controlar la seguridad del Estado, o queremos a las Fuerzas Armadas asumiendo el rol del Ministerio de Educación. Ahí les dejo la reflexión. ¿Dónde queremos ver a nosotros a los militares? ¿En las unidades educativas? ¿O dándole la seguridad a los ecuatorianos y colaborando con la Policía Nacional? Ahí tienen la respuesta. 8 de la mañana con 17 minutos. Mi querida Luisa, su presencia
acá en la provincia del Oro? ¿Qué se va a realizar? ¿Qué va a haber hoy acá? Coméntenos. Bueno, vamos a estar recorriendo la provincia. A ver, déjeme ver porque a veces me olvido todo lo que voy a hacer. Bueno, a ver, tenemos el desayuno. Ay, qué bueno, pues estoy muerto del hambre. De aquí vamos al desayuno con las organizaciones sociales. Nos vamos de ahí a Santa Rosa, una reunión con nuestras autoridades electas. El almuerzo, qué rico. Aquí se come espectacular, ¿no? O sea, yo, a ver, Manabí es la primera, Pero luego hay una disputa en Machala, en El Oro, se come espectacular. Allá, la popular tonga, ¿no? La tonga, que es mi plato favorito, y el bolón de maní en el desayuno. Pero aquí esto es riquísimo. Bueno, nos vamos también. Voy a comer en Puerto Gelí. Qué bárbaro. Es delicioso. Espectacular. Ya les hice tener hambre a todos. Sí que eso es, pero Dios mío, santo. De ahí me voy a Huaquillas, estaré también en El Guabo, en Piñas, y se me escapa uno más. Va a haber una elección de algo acá. Estamos en las elecciones. Estamos en las elecciones de los delegados a la Asamblea Provincial, donde se va a elegir al director o directora provincial. Muchos tienen la esperanza en ti de que haya transparencia en todo esto y que ya no haya retroceso, porque al haber conflictos internos comienza a haber problemas. Son cerca. Pero lo digo porque ha habido, sí, acá, y ha habido retroceso. Te pongo un ejemplo. Aquí en la ciudad de Machala, yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas, y mejor que has venido para decírtelo acá. Será por eso que tenemos nuestra audiencia, porque yo no tengo compromisos con nadie. Aquí en Machala se hizo una alianza en la cual, antes de que se haga la alianza, siempre ingresaban, ojo, siempre metían 2 hasta 3 asambleístas de la Revolución Ciudadana. Eso era ya por ley, eso ya entraban porque entraban, era porque el pueblo daba su voto seguro. Se hizo la alianza y solamente entró uno que no es de la Revolución Ciudadana, que se llama el economista Cristian Vega, que es más, es profesor de la universidad aquí, pero nunca fue de la Revolución Ciudadana, para nada. Claro, había salido por ahí una noticia, pues, que él no iba a abandonar la Revolución Ciudadana, porque él va a seguir en la Revolución Ciudadana, que no sé cuánto. Me sonreía porque no es de la Revolución Ciudadana, no tengo nada en contra, es mi amigo. Pero al haber esta alianza, pasaron estas cosas. Tiene que organizarse, tiene que haber unión, tiene que haber paz. ¿Eso es lo que usted va a plantear? La unidad es fundamental. Yo siempre digo, la fórmula del desastre es ir cada uno por cada lado. Y la fórmula del éxito es el trabajo en equipo. La Revolución Ciudadana es la familia más grande. Hemos hecho alianzas en muchos sitios. Habrá que revisar en cuanto unas esas alianzas. Unas funcionaron, otras no funcionaron como la que pasó aquí. Así es, así es. Hay que revisar todas esas alianzas, cuánto nos han sumado al proyecto de patria, ¿sí?, al proyecto colectivo, y cuántas no, y tomar decisiones a futuro. Ahora vamos a elegir directivas. Siempre habrá gente descontenta, ¿no? Porque yo quiero ser, tú quieres ser, él quiere ser, nosotros queremos ser, vosotros todo. Aquí se conjuga todo. Pero no se puede dar gusto a todas las personas. Tendrán que ponerse de acuerdo con madurez y pensando en un proyecto colectivo. Hay gente joven que tiene muchos años, Luisa, muchos años en la Revolución Ciudadana. Gente joven, también gente, pues, ya que tiene sus años. Sí, queremos eso también, ¿ah? El recambio también. Hay que refrescar las líneas. Sí. Gente, obviamente que hay gente idónea aquí, como por ejemplo también que han estado luchando toda la vida, Diego Salas, María Fernanda Astudillo, mi gran amigo Carlos Víctor Zambrano, gente que obviamente ha respaldado el movimiento. Y siempre digo, y usted lo sabe, que es duro mantener un movimiento político, y ahí han estado y han sido leales, pero hay que organizarse, unirse, y no nos podemos separar, porque de esta situación, puchica, le damos de comer al enemigo. Así es, por eso llamamos a la unidad. Por eso hacemos también esta democracia interna. Sé que hay conflictos, muchas veces son 230 reuniones que se están haciendo para elegir delegados. No siempre todo sale a pedir de boca, ¿no? Pero vamos a solucionar los conflictos, y parte de mi presencia aquí también es poder escuchar a todos los sectores, a todos los militantes. Mi agenda es pública, abierta, y los invito a todos, pues, a acompañarme en estos recorridos. Mi querida Luisa, 8 de la mañana, 21 minutos. Usted no descarta para nada, y se ha manifestado de que usted puede ser, pues, la precandidata ya a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana. Esa es la pregunta en todos los lugares a los que voy. Y finalmente yo llego a mi casa y me pregunta mi madre y mi hijo de 10 años. Ni les cuento lo que les respondí, le digo, ya, déjenme en paz. Me preguntan en las entrevistas, también me preguntan en la casa.
ya tomaremos esa decisión como movimiento político de quién debe ser el binomio, ¿no? Tenemos muchísimos cuadros a nivel nacional, esa es la diferencia con la Revolución Ciudadana. Nosotros no somos un partido de alquiler, tenemos cuadros de adentro de la RC y pues ya veremos quién forma ese binomio. Voy a hacer otra pregunta que no sé si te la habrán hecho, creo que no, pero yo te la voy a hacer. Ya, si vas a ser la candidata, si que así deciden, pues a nivel nacional, la Revolución, etcétera, vos eres la presidenta, obviamente, y tú vas a ser la, si así lo eligen, que seas la candidata presidencial. Listo, ¿te gustaría a ti, digo yo, particularmente, que te acompañe Andrés Arauz? Y si se hace una alianza con Carlos Rabascal, ¿por cuál de los dos tú elegirías? Bueno, para comenzar, Andrés Arauz es de nuestras filas, Carlos Rabascal no. Entonces, yo sí prefiero que sea alguien que sea parte de la Revolución Ciudadana, ¿no? Carlos ya se pronunció, ¿no? Y yo, como les digo, habrá que medir también a los candidatos, no me decanto por ninguno y no soy yo la que escoge, escogería la Revolución Ciudadana. Entonces estarías descartando una alianza con Centro Democrático con Carlos Rabascal. Para un binomio con Carlos Rabascal, no creo, mi criterio es que no, la Revolución Ciudadana no debería tener a Carlos Rabascal en el binomio, porque él ha hecho declaraciones de posturas totalmente diferentes a lo que son las posturas de la Revolución Ciudadana. Muy bien. 8 de la mañana con 24 minutos. Bueno, él aquí en sus declaraciones nos dijo que si hay alguien mejor que él, sería un lado para que vaya, pero mientras tanto no hay nadie mejor que él, fue lo que dijo aquí en vivo y en directo, así como estás hablando. Hay muchos compañeros, ¿no? Ojo, pueden haber candidatos invitados, pueden haber candidatos de otros sectores también para integrar el binomio. ¿Otras alianzas no las descartas? También puede haber otras alianzas, me he referido específicamente al tema de Carlos Rabascal y Andrés es parte del movimiento y yo sí creo que... Buen muchacho Andrés. Un gran compañero, muy inteligente, capaz, leal, pero sí creo que se debe analizar en todo el entorno de la Revolución Ciudadana y también que pueden haber candidatos invitados de otros sectores. O sea, ¿crees vos que puedes manejar un país? ¿Tú sabes lo cuán complicado es manejar un país? Yo sé lo complicado que es manejar un país y yo... Por supuesto que puedo manejar el Ecuador. Primero, las mujeres tenemos características especiales, como el ser fuertes, el ser valientes, el jamás abandonar a nuestra gente en una lucha, la capacidad que tenemos de enfrentar toda adversidad y de sacar adelante nuestros hogares. Y lo hacemos solas. Y asimismo, Luisa González tiene la capacidad de sacar adelante el Ecuador entero. Y por eso fui candidata presidencial. Ahora soy presidenta de la Revolución Ciudadana, pues y en el futuro el binomio se tendrá que analizar, lo digo una vez más. Jorge. Y en caso de que la situación sea la contraria, que Andrés Arauz fuera el candidato presidencial, ¿no tendría ningún problema en acompañarlo como su binomio? Yo soy presidenta de la Revolución Ciudadana, lo voy a decir una vez más, y eso se tendrá que tomar la decisión más adelante cuando veamos quiénes pueden ser. Ni siquiera sabemos si Andrés va a ser parte de un binomio, que yo creo que eso tendrá que analizarse. Andrés puede ser candidato a la Asamblea o puede ser simplemente como es ahora un militante más, como lo soy yo, una militante más. Nosotros tenemos que dar también el espacio para que se decida eso en forma amplia. No se trata de personas, se trata de un proyecto de patria, ¿no? Yo como Luisa González doy un paso al costado y que sea el movimiento y la gente quien decida quién debe ser. Aquí no es lo que yo quiero, es lo que es mejor para el país. Y eso tenemos que tomar conciencia como Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que necesita el Ecuador? Y se verá quiénes son los mejores cuadros. Puede ser Paola Pavón, puede ser Pavel Muñoz, puede ser Marcela Aguiñaga, puede ser Aquiles Álvarez, pueden ser muchos compañeros de la Revolución Ciudadana. Puede ser alguien de fuera, alguien invitado, puede ser alguien de otro proyecto, no sé, con el que hagamos una alianza, de otro movimiento. Esto habrá que verlo más adelante, pero también hay que abrirse a que debemos sumar de todos los sectores y eso creo que enriquece.
Bueno, entonces estaremos expectantes y como menciona aquí la mayoría de comentarios, que sea, si es que es una alianza, que no se divida y que más bien trabaje por el desarrollo de nuestro país. Claro, ojalá no pase factura las divisiones. Por ejemplo, si Carlos Rabascal va aparte, yo sé que él no es de la Revolución Ciudadana, eso está más que claro y él lo ha manifestado, pero yo creo que eso va a afectar tanto esas divisiones de mi punto de vista. Ojalá me equivoque, pero eso para mí va a afectar bastante. Y afecta que la izquierda se divida, y si Leonidas Issa se lanza a presidente, y si surgen otras voces de la izquierda, pues eso también puede afectar, ¿no? O sea, Carlos Rabascal es un actor más. ¿Descartan una alianza como con Leonidas Issa ustedes? Y ojo, Leonidas Issa, él sí tiene un voto. Él sí tiene una representación, no sé cuál es el de Carlos, porque normalmente Carlos Rabascal, a quien llama, es a nuestra misma gente, y lo que hace es romper nuestras filas, intentar romper nuestras filas, lo cual no es honesto. Hacer una alianza con Pachacuti sería algo histórico, ¿usted cree? Pongámoslo con Leonidas Issa. Yo creo que con Leonidas Issa se puede llegar a acuerdos y acercamientos tranquilamente. Tiene un voto seguro, ¿verdad? Creo que Leonidas tiene una lucha, una concepción de patria que puede ser más coherente con lo que también promulga la Revolución Ciudadana. Me parece muy bien. Estamos culminando, mi querida Luisa. Me gustaría quedarme hasta las 2, 3 de la tarde conversando con usted. Podemos nos pasen el desayuno y el almuerzo. Aquí se come riquísimo. Las puertas de Radio Coqueta 106.3 Panorama Informativo siempre abiertas. Un saludo a todo el equipo de la Revolución Ciudadana, muy amables con nosotros. Por ahí Diego Salas también anda. Carlos Víctor, Marta Roldán, un abrazo gigantesco a ella, Martita, mi querida Martita, y a toda la gente que es muy amable. Esperemos pues de que, como te dije, hay personas de la Revolución Ciudadana que han hablado conmigo, han venido aquí a la radio a decirme que te diga de que haya transparencia dentro de las elecciones internas, que se elija los mejores cuadros, que se elija la gente joven, que se refresque esas líneas para que no haya retroceso y vuelva a ser la Revolución Ciudadana de antes. Totalmente de acuerdo, es lo que estamos buscando, y a todos invitados a sumarse a este proyecto de patria que se llama Revolución Ciudadana. Muy bien, nos vamos a nombre de Damián Castillo Moreno, Natasha Mosquera, hoy con nuestra invitada de honor, Luisa González, y quien les habla, Washington Barroseta Pineda. Que pasen espectacular.